Ven que no les puedo hacer un wow, bienvenidos, porque estoy en un como café, entonces no puedo gritar. Ahorita estoy en mi hora de comida de trabajo y bueno, pues esta mañana como vieron hace, bueno, como acaban de ver, les puse unos clips de pues de la calle porque andaba en la calle. Tenía una cita por allá por las galerías Lafayette porque tenía unas cosas que hacer bien temprano, pero no manchen, todo por la huelga de los trenes, llegué a mi trabajo casi 2 horas tarde. Súper pesado, súper horrible, los trenes vienen llenísimos, las estaciones súper llenas, o sea, ya estoy muy cansado de todo eso. ¿Qué más le puedo contar? Pues el día de hoy me toca trabajar hasta el cierre en mi trabajo. Tenía más ganas de grabarles más cositas en la calle, pero tenía que andar súper apurada, así que no pude. Ahorita estoy comiendo, no tengo mucha hambre. Estoy en Fruit & Mongel y me compré esto que es como un tipo pizza o no sé qué sea. La verdad era el último que quedaba y lo agarré. Creo que tiene mozzarella y jitomate y jamón. Y pues este té me lo compré hace mucho rato, que es de menta y me lo estoy comiendo. Y pues está bien, está súper tranquilo aquí. ¡Hola, amigos! Hola. ¿Mañana? Mañana es el invierno, mañana empieza el invierno. ¿No sabía, el 21 empieza? Sí. Bueno, pues qué les cuento, salí de trabajar y ahorita estamos caminando a un lugar que nos gusta mucho donde venden pizzas muy ricas, unas pizzas que me saben un poco a las pizzas de México, así que tienen muchos ingredientes, mucho sabor y pues vamos a cenar ahí, fue idea de Ben. Yo quería comer algo como italiano. Sí, aparte bueno, ahorita es medio tarde la verdad y yo iba apenas llegando a la casa y me dijo Ben, vamos, y le dije bueno, pues vamos, o sea, aunque uno esté como cansado y así llegando, pues es mejor hacer algo. Amigos, pues, ay, ve nomás qué pelos. Ya salimos de cenar y no les pude grabar ahí porque tenían la música súper fuerte. No nos iban a escuchar para nada. Pero bueno, cenamos rico, ¿verdad? Sí, cenamos muy rico. Por lo menos hicimos. Ay, mira qué luz. Oh, esta luz es muy potente. No había tanta persona en el restaurante como usualmente, porque usualmente era un montón de personas, pero ahora pudimos como encontrar un lugar para sentarnos muy rápidamente. Realmente. Entonces, qué bueno, nos podríamos sentar. Yo comí unas pasta con trufas y Alex se comió una pizza de verduras. Y de hecho estábamos platicando Ben y yo ahí, que estamos acordando que el vlog más pasado tuvimos como más chance de hacer muchas cosas, y sí, de visitar. Cosas. No sé si recuerdan el castillo que yo hice con las cobijas y todo eso. Y ahora pues no tuvimos tiempo. Porque pues en nuestros trabajos respectivos pusieron como los horarios como diferente para... Sí, nos tocaron horarios bastante diferentes a comparación del año pasado. Y también pues muchas cosas estuvieron muy diferentes y no sé, ha sido un año muy cansado, ¿no? Sí, con el transporte y con muchas cosas. Luego la huelga, literalmente, ya sé que les hablamos de eso diario, pero pues eso ha afectado muchísimo lo que podemos hacer. Literalmente en el metro de París hay como
En total, con el RER, lo que es que el tren rápido y el metro normal, en total hay como unos 20 líneas y ahora están nada Dos. más dos funcionando todo el día y hay unos 5 que están funcionando, pero a veces, como es Entonces, en los horarios donde hay mucha persona. Entonces es muy difícil para todo el mundo de hacer como su sus trabajo normal, sus actividades, sí. actividades y de nosotros también. Y entonces lo que queríamos decirles es muchas disculpas para todo eso, porque pues no estuvo como lo pensamos antes. Era Sí. como un poco menos que lo que esperamos hacer. Sí. La verdad es que si yo pudiera como planear el vlog más, haría, o sea, planearía un montón los videos, así de que hacer recetas de cocina, cosas súper navideñas, poner como escenografía y así, o sea, Pero sería ni muy extra. teníamos chance de hacer todo lo que Sí. queríamos hacer y No se pues puede. tampoco imaginar otras cosas que hacer en este tiempo. Quizás el año que entra, pero sabe, es muy difícil de Sí, saber. a ver. ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos en nuestro departamentito. La verdad es que me venía congelando allá afuera, por eso dejé de grabar. Porque yo no te había puesto esto cuando salí hace rato. Y pues la verdad es que no era suficiente para el frío que está haciendo lo que traía puesto. Tenía muchísimo frío. Pero bueno, ya estando aquí, pues ya, ¿verdad? Todo pasa. Acá lo que escuchan es este güero. Estoy jugando. ¿Juegas qué Fortnite? ¿Sí? Sí. Benito que está obsesionado con el Fortnite. ¿Ustedes juegan videojuegos? Yo la verdad es que antes amaba jugar videojuegos y después ya no tanto. Ven, platícales qué hora es. Son las 12:30. De la noche. Ni siquiera he terminado de grabar, lo que significa que ni siquiera he empezado a editar. Ay. Hashtag Hashtag, no sé. demasiado Tarde. tarde. Entonces, bueno, antes de terminar con este video tan súper Amazing. interesante, vamos a hacer nuestros calendarios del día de hoy, porque de hecho, ayer no estuviste aquí. Ah, sí, es cierto. Entonces tengo el 19 y el 20. Ajá, tenemos que hacer los 2 días. Entonces, yo empiezo. Sí, ándale, Sí. empieza. Entonces el 19 aquí está, va a ser ¿un qué? Okay. Va a ser un azul. No. Ah, un dorado. ¿Y el 20 dónde está? 20 aquí está. Y va a El ser 20, un un dorado. Rosa. rosa. Ah, dos rosas. ¿Qué Pero los rosas sigue? son ricas porque son de fresa, Como como tú. tú. Ya sabía que ibas a decir eso. Ya sabía. Ya mía. Mi chiqui. Ay, no. Ya duerme. Picas. Oye, me tengo que poner mi gorro del calendario. Entonces tú. Pues ya me puse mi gorrito. Míranos. Qué bonito. Y ahora muy feo. Entonces vamos a hacer día 19 y 20, ¿verdad? Sí, tú no lo hiciste tampoco ayer. Pues no, menso. Entonces, 19. Ya. Ya. Ah, es el que tiene forma de ovni. Siempre De son. ovni. Siempre son dos. Ajá, dos. Dos Papá Noel. No, nunca son dos. Este es un Papá Noel y un osito. Y Y el día 20, aquí abajo ¿cómo lo sabías? ¿Lo viste? lo vi ahorita. ¿Así? Este va a ser un güey. ¿El último huevo? No sé, No, no es el pero último. un huevo. Un huevo. Qué felicidad. Me gusta cuando salen huevos. ¿Tan es cierto los que ustedes viven en Estados Unidos que los huevos Kinder allá ya no son así, que viene la cosita adentro, que porque los niños lo mordían? No, lo ponían en su garganta. Ah, otra esfera. Otra vez, pinche esfera.
Mira, ¿ahora quién es? El Santa. Petit Papá Noel. Con tu de sombra, du qué? Cielo. Avec tes jouets par milliers. No enfoca esta cámara. Ya no. Ya. Ya lo vimos. Ya, ya, Ah, ya. Lo bueno. vimos. Nada más que esto está feo. Le voy a dar una galleta a este. La verdad es que estoy un poco triste de que ya temporada de Navidad y todo eso está llegando a su fin. Porque de hecho en mi trabajo todos los días nos ponen cuántos días faltan para Navidad. Y hoy que llegué decía que nos faltaban 5. Qué horror de poner eso. Y me da tristeza. Porque ya se acaba todo. Todo Se esto. acaban los árboles, se acaban los regalos, se acaba todo. Nosotros obviamente nos vamos a ir a pasar Navidad con mis suegros. Ya estamos como muy organizados en cuanto a horarios de trabajo y todo eso. Solamente que pues estamos a la expectativa de ver qué pasa con los trenes. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Estoy muy contento y le estaba diciendo a Ben que tengo muchas ganas de ver al bebé. Sí, qué A bonito. nuestro sobrinito el bebé. Lo quiero abrazar mucho, mucho, mucho. Lo quiero ver porque ya creció, ya camina. Y es muy travieso y así. Tenemos todavía un montón de cosas que hacer para Navidad y no tenemos tiempo. Tenemos que comprar papel para envolver regalos. Tenemos que envolver los regalos. El único que tiene un día es Alex, que tiene este domingo libre. Yo no tengo ya día de ahorita A hasta Navidad. la Navidad. Qué horror. Haciendo Y todavía nos caos. falta comprar regalos también. Y Pues nos ay, falta nada más Dios. uno. Ah, bueno. Pues nada más uno. Pero sí es cierto que esta Navidad hemos estado demasiado ocupados en nuestro trabajo y todo. Como que no hemos podido disfrutar tanto, ¿eh? No. Pero bueno, la verdad es que los Vlogmas nos ayudan, ¿verdad? Sí. Siento que si no fuera por los Vlogmas, no disfrutaríamos menos. O a lo mejor, por ejemplo, ni ganas de decorar o tiempo, Nada. ¿saben? O sea, la verdad es que los Vlogmas nos han motivado. Un buen. ¿Por qué haces Porque esto? me pica la barba. La verdad es que los Vlogmas nos han motivado muchísimo a disfrutar, a salir a los mercaditos y a ponernos en el mood navideño. Y eso es algo muy lindo. Sí. Hasta aquí vamos a dejar el Vlogmas del día de hoy. Esperamos que se hayan divertido un ratito, que les haya gustado vernos. No olviden dejar un like al video si les gustó. Suscribirse si no se han suscrito. Campanita para saber cuándo sale el video. Sí. Seguirnos también si quieren seguirnos en Instagram. Aquí abajo hay el Instagram de Alex y el mío. Sin nada más que agregar, les mandamos besos grandes y nos vemos mañana para el En Vlogmas número 21, 21 oficialmente el invierno. invierno. Mañana es el invierno. Que no hace frío tanto. No. Pero es el invierno. Bye. Besos, bye. Mañana.